¡A todos los padres! ¡Feliz mes, feliz vida! Vida y salud y alegría y mucha alegría vamos a tener en Pospayán porque voy a estar el 4 de agosto para que vayan y disfruten mi obra Suso a la carta. Y señores, atención, Colosbia, pongan el cronómetro en ceros porque está todo listo en el terreno de juego. El público en casa con sus televisores, las barras hacen histeria porque llega William Vinasco. ¡Qué bueno verte, hombre! Sí, gracias. Aquí, por aquí. Siéntese. Aquí, caballero. William Vinasco, está aquí en de su corazón. ¡Eso! Sos William Vinasco, che. Che, porque sos argentino. ¿Tenés familia argentina o no? Por lo chévere. ¡Ah! Mira, sí, sí. Sí. Por lo chévere. Por lo chévere. Ah, bueno. No, por el chamorro, que es el apellido de mi mamá. Entonces... Ah, chamorro. Entonces okay. Le puso el che, le puso caché. Por ese lado. Qué forma inteligente de darle estatus a un apellido bonito. Yo me llamo Suso Zapata Henao. Sería Suso Zapata H. H. Y como la H es muda, mejor no. Los Vergara no intenten recortar el apellido. Ese y es, no, le digo pues que para mí es un gusto y un honor tenerte acá. Bueno, porque nos has dado, uno nos has transmitido las alegrías, las pocas alegrías, acá, pues que hayamos tenido con la Selección Colombia, pues muchas alegrías, pero nos las has transmitido con mucho cariño y mucho amor. Has provocado besos, abrazos, brincos, desbaratadas de cama, que el reggaetón y el licor juntos, o sea, 50 años de carrera. ¡Un aplauso! ¿Tu primer partido como narrador cuál fue? Un partido de los Toros de Miami, un equipo que venía desde la Florida y jugaba aquí contra Millonarios. Ya había hecho mis pinitos en las diferentes canchas de fútbol, en el Olaya, en el San Pedro Mendoza. Yo le digo, es el partido, digamos, donde tú dijiste, o sea, porque ¿quién se va a levantar y decir, ay, ve, yo voy a ser narrador? O sea... Hice el Campeonato Mundial de Locución con Armando Plata, un colega de la Asociación Colombiana de Locutores, nuestro presidente. Armando Plata, qué maravilla de nombre, ¿no? Y resulta que dentro de los recorridos que hicimos en ese campeonato, donde batimos la marca mundial de unos argentinos, fui a conocer por primera vez la cabina de transmisión de Todelar, la cadena para la cual trabajábamos, y ahí conocí a los famosos de la época, a Jaime Ortiz Alvear, a Hernán Peláez, a Pastor Londoño, y ese paso por la cabina donde leí algunos comerciales me llamó la atención y me empezó a generar cierta curiosidad. O sea, cuando usted empezó, ¿ya el doctor Peláez era famoso? Oiga, el doctor Peláez, pues se conserva muy bien, doctor Peláez, le digo, pues. Ah. Sí. Y creo que me llamó tanto la atención que yo dije, pues, ¿para qué ser narrador? No es leer un comercial, no es leer una noticia. Se necesita tener memoria, se necesita tener una gran agilidad, una gran vocalización, una muy buena memoria. Bueno, dije yo, esto es lo mío, voy a intentarlo. Y empecé a sugerirle al gerente de la compañía que por qué no me dejaba hacer mis pinitos en una emisora, La Voz de Bogotá de aquella época. Y contraté un comentarista, contraté un locutor comercial. ¿A tú mismo dijiste? Yo mismo me metí en el cuento. Y hice una empresa pequeñita, conseguí los patrocinadores y empecé a narrar fútbol solo, fútbol de barrio, fútbol de segunda división. Y llegó un momento en que esa emisora tenía más rating que la básica de la cadena. Entonces ya me contrataron y ya me pagaron por trabajar y no yo que estaba trabajando para pagando para trabajar. Ahí comenzó la historia de la narración. Pero y además es un ejemplo por una cosa de emprendimiento también, chapó. O sea... Tu papá era un desastre. No, un sastre. Ah, perdón, sí, perdón. No. Y tu mamá modista, o sea, solo faltó que vos te dedicaras al tejido. O sea, ellos estaban... William Vinasco Che narrando con crochet. O sea, hubiera no, con sido... caché. Ah, pero nunca te interesó la moda, pues, dedicarte a esas vainas. No, mi papá quería que yo fuera abogado. Empecé a estudiar mis estudios de... Empecé a prepararme mis estudios de derecho y... la Asociación Colombiana de Locutores y el gobierno argentino me invitaron a una beca en Buenos Aires. Ahí empecé a empaparme un poquito más de la comunicación, me fue gustando mucho este trabajo
Y cuando regresé, ya no quise seguir mi carrera de abogado, sino que ya después de la beca seguí como periodista y locutor. Dice acá que al cura del colegio le llamó la atención tu voz y te puso a leer las misas. Sí, inicialmente quería que lo acompañara porque yo iba a ser sacerdote, que estaba dentro de las vocaciones sacerdotales del colegio. ¿Pero y, tú no querías? No, sí, me llamaba mucho la atención. Me llamaba mucho la atención. Y él me dijo, con esa voz que usted tiene, ayúdeme a leer la epístola para los enfermos y sea la el lector aquí de la Santa Misa. Y me fue gustando mucho y me fui metiendo mucho en esa época de Semana Santa, la misa dominical. Pero ahí no le metías la emoción, pues. Ah, no. Sí, que uno va a decir, pues, ¡se nos torció Judas, señores! ¡Viene Jesús, se la pasa a Pedro, hombre! Corintios 4, Tesalonicenses. No, eso ahí era serio. Era serio, era muy serio y era el conductor y el lector que llevaba realmente el oficio y la celebración y acompañaba al celebrante en la Santa Misa. Ve, te tengo una sección que se llama Direct of the Corazón. Directo al corazón. Gladys, poner Fosto. Mire, vea, esto está directo a tu corazón. Ah, tu hermosa madre. Sí, doña Tulia. Doña Tulia se nos fue recientemente. Se nos fue a la edad de 101 años y 9 meses la frecuencia de Candel Estéreo. Ah, sí, sí. Una de las emisoras nuestras. Y una coincidencia que ese número haya sido para, haya sido el que ella o el señor quiso llevársela. Una compañera de toda la vida, una consejera, una buena amiga. ¿Y la llevaste a cinco? La llevé a cinco mundiales. ¿Iba su mamá, venga, vamos? Ah, no, ella iba, una vez se me perdió en Francia también. Arrancó por... ¿Cómo así? ¿Te perdió en Francia? arrancó, yo le dije, mamá, aquí está el tiquete, la entrada del boleto, y apréndete, huele, como oler, huele. Huele. Y ella era huele. ¿Y eso es qué? Huele es... ¿Dónde es? Ah. Entonces ella con el tiquete en francés era huele, huele, huele. Y con el famoso huele llegó allá al puesto de ella. Y, ¿ah, sí? Pero cuando se terminó el partido, ella se fue detrás de todo el mundo. Y la salida era distinta a la entrada. Y ahí sí no había huele que valiera ni nada. Y resulta que se nos perdió doña claro, Tulia. Claro, huele a perdida. No, huele a perdida. Y ella, pues, ya con su edad, infortunadamente, sufrimos bastante. Javier claro. Hernández, nuestro compañero, dirigió la operación de rescate de la mamá de William y finalmente la encontramos perdida. Todos estaba observando por allá unos paisajes que le gustaban mucho. Llegó hasta Dinamarca, creo. Fue impresionante la perdida. Y apareció algunas horas después. Pero fue mi compañera de vida, era feliz escuchando los relatos míos, era mi mayor crítica. ¿Por qué hiciste esto? ¿Por qué dijiste esto? Esa frase, bueno, siempre fue una persona muy linda en mi vida. ¡Hombre, qué bonito eso! Otra cosa que va directo a tu corazón. Déjame. Oh, ¡wow! Sí. Mira, esto es para los millennials, señores. Para la juventud. Esto era un MP3 de una época. Esto era otrora el iPad, otrora todo estaba aquí. Esto es un radio. Para que de ahí. ¡Oh! ¡Oh! ¿Colecciona radios? Sí, tengo una colección de radios. Comencé con uno de mi abuelo que me lo heredó cuando supo que estaba dedicado a la comunicación. Y después a diferentes países donde veía radios muy antiguos y llamativos, bonitos, que funcionaran, pues los fui comprando. Y tengo una colección bonita de radios. Hombre, y agradecemos esta donación que tú haces aquí a este programa. Mentiras, para molestar. Yo recuerdo en estos escuchaba a Calimán, Arandú, La Ley contra Lampa. Si usted también lo recuerda... Es porque le tocó ver la primera narración de William Vinasco, les digo, si ustedes también lo recuerdan, que William Vinasco narró los 15 de Amparo. Ya, una prima mía, hombre, una prima mía, no es nada con la otra muchacha, no es nada con la otra muchacha, que después me la montan. Son cosas que tú siempre conservas y queríamos saber eso. Y tenemos una sección que se llama Dicen por ahí. Dicen por ahí, por ahí. Llegamos a la
poematerapia. Poematerapia. Nos dijo un chismoso que eras una persona tímida y que con la poesía te ayudó a perder la timidez. Esto sucedió en el colegio y por la voz mía, la profesora de declamación, Maruja de Hernández, me dijo, William, ¿por qué no te aprendes estos textos de estas poesías que con la voz tuya, esto puede sonar bonito? Entonces me dio varios textos y llegué a adquirir tanta imagen dentro del colegio que representé al colegio en un concurso distrital y me gané con una poesía, me gané el concurso distrital declamando. Y ahí sí me volví famoso en el colegio. Porque yo tenía una gran aceptación en la Santa Misa, pero no era lo mismo que ya la poesía y ganar un concurso distrital, pues ya me hizo empezar a disfrutar. Y perdiste un poquitico la timidez. Sí, es verdad. Y ganó, y eso es bien, y nos dices, pues, que te acuerdas de incluso de algunos poemas que me dijeron que pregúntele qué es el beso. El beso fue el poema con el que gané el concurso que te menciono. ¿Qué es el beso? Pregunta el mundo. ¿Qué es el beso? Preguntan todos y yo respondo. El beso para mí es como la unión de labios que olvidando los agravios, la maldad y la traición arrancan del corazón con fuerza avasalladora todo el amor que atesora. Ves el bueno, ves el malo, ves el pobre, ves el rico y hasta el viejo besa. Y hay quien besa por sorpresa para verter su veneno. Besa de coraje lleno la cruz de su fajón, el malevo compadrón que vive entre celo y duda, entregando como entregó Judas, amañando una traición. Se da un beso a la bandera que la patria simboliza y ese beso sintetiza la más ardiente quimera. Mas yo juzgo el beso a mi manera. Y que a ninguno de ustedes más le cuadre que eso sí. Ni pa' mí, ni pa' Naiden. No hay un beso. No hay un beso que cause más dolor, ni que más el alma taladre, que el que se da con dolor al cadáver de una madre. ¡Bravo! ¡Oiga! ¡Venga! Tengo un poema aquí, si es poema, poema que escribí yo. Ok, entonces, tú lees una línea y yo leo otra línea. Tú lees la que dice William, yo leo la que dice Suso. Perfecto, perfecto. Cierto, no vas a leer la que dice Suso y yo leo la que dice William porque nos confundimos. ¿Cierto? Porque tú eres William y yo soy Suso. Va a poner cara así de poema. Soy tu lucha, tu conquista y fantasía. Soy la estrella indiscutible del encuentro. Soy siempre, siempre, hay gritos de alegría. Cuando sabes que ya estoy adentro. Pues, cada vez que me ves pasar en cueros. Causo dichas eufóricas y eternas. Yo impresiono, avergüenzo y desconcierto. Cada vez que me meto entre tus piernas. Soy eso que siempre estás extrañando. Eso con lo que todo el mundo goza. Pero no soy eso que estás pensando. Soy el forro, el balón o la pecosa. ¡Ah, ya la he mal pensado! ¡Mal pensado! Vamos a hablar de la del balón. ¡El balón! Sí. ¡Claro! Estamos hablando del balón y ustedes con esa mente. Poema al balón que le hicimos aquí. Vamos a un corte y ya regresamos aquí en Desusos. ¡Chao! Hombre, vos tenés más frases que yo. William Vinasco Che, narrando con... Caché. Eso es pegajoso como viruela de orfanato. Eso sí, de todas partes. No me diga más, Callero, no me diga más. Una de las cosas que más me gusta hacer en la vida. Nunca supimos cuál era la otra. No, ni lo van a saber, que una audiencia infantil está ahora y me cuelgan. Ah, ok. Ay, pero ya entendemos, ya.
Ya una ahí. ¡Viene Colombia, Dios mío! Viene Colombia, Dios mío, el gol de Rincón en el Mundial de Italia. Muchas veces en los goles de Colombia viene Colombia, Dios mío, decía él, y Colombia no venía porque lo botaban y todo. Pero en ese sí. Y la más famosa, para mí la más famosa es esta noche, que no me esperen en la casa. ¿De dónde salieron esas frases? ¿Vos las vas diciendo y esto pega? Unas salieron de determinadas experiencias. Esta noche no me esperen en la casa nació en Barranquilla como consecuencia de un vuelo que nos dejó porque hubo problemas en el terreno del Metropolitano. Y dije al aire, porque siempre me vienen a recoger al aeropuerto, esta noche sí que no me esperen en la casa, mandándole el mensaje a la señora para que no se perdiera el viaje. Cuando llegué al hotel, que no te esperen en la casa, danos, te va de rumba. Y entonces dije, y llegué al aeropuerto en Bogotá, que no te esperan en la casa, y sí llegaste, entonces, no sé qué. Entonces dije yo, esta tiene su cuento. Las frases fueron naciendo en el comienzo cuando transmitíamos desde Inravisión y teníamos que narrar de un televisor con unos focos de luz que se demoraban 5 minutos para prender y un televisor muy pequeñito. Y yo tenía que rellenar para que no se perdiera la velocidad de la narración porque los colegas anteriores no tenían mucha audiencia en televisión y la gente le quitaba el volumen al televisor para escuchar la emoción del narrador. De la radio, que es más radio. Emocionante, sí. Entonces yo transmitía, viene Willington con el esférico buscando a Bataglia y no sabía quién se la había pasado y mientras se la pasaba yo decía, mucho toque-toque de aquello nada y no me diga más. Ahí entregó Gaitán, empieza de parte derecha para Hernández y otra vez no me diga más y qué bueno que está con nosotros y rellene y rellene y rellene para que no se pierda la emoción. Fue inicialmente un truco y posteriormente ya pues, fue haciendo carrera la cantidad de frases de la transmisión. Entonces yo te doy una situación o una frase y tú me respondes con una de esas frases. ¿Qué le dirías a un encuentro con Esperanza Gómez? con una de esas frases, ¿cuál? ¿Con una de esas frases? Se me ocurría pensar y yo que iba a ser cura. Yo creo que mucho toque-toque y de aquello nada. ¿Hay posibilidades de que vuelvas a la política? No, final no va más. ¿Qué dirías si recibes 20 correos de la DIAN? Me asustaste, como dice William. ¡Voy a pedacito! ¿Y qué frase define mejor la experiencia de estar en un mundial? Esta es la vida que nos merecemos. Ah, esas otras, sí, señor. Esta es la vida que nos merecemos. Sí. No, hermano, estás en el imaginario. Dicen, cuando uno con el lenguaje se encuentra en el imaginario de la gente, uno ya pasa a otro nivel, tú estás en otro nivel. Decía un poeta, hasta que el pueblo las cante, las coplas no son, y cuando las canta el pueblo ya nadie sabe de autor. Procura tú que tus coplas vayan al pueblo a parar. Que al volcar el corazón en el alma pospular, lo que se pierde de gloria se gana de eternidad. Tú ya estás ahí porque la gente dice tus frases en la calle. O sea, entonces ya sos parte del pueblo colombiano. Hay una... usted no puede estar aquí sin yo darle un detalle. Ahí está el detalle. Nos dijeron que te gusta ahorrar, que te enseñó tu madre a ahorrar y toda la cosa. ¿Cierto? Es verdad. Que madrugas para ahorrar sueño incluso. Entonces, aquí te tengo esto. Vos que sos padre, ¿cierto? Vos que sos padre, en el día del padre, un aplauso, hombre, padre. Y al padre, yo tengo este. No, guay. Ay, qué lindo es, padre. Muchísimas gracias. Que lo destape. Para que le den a sus papás. Vea, mire. Ay, qué lindo. Mire qué eso. Divino, ¿ah? No, qué marranita tan divina. ¿Tú le has enseñado a tu descendencia a ahorrar? Siempre. Y tiene su alcancía en forma de marranita. ¡Qué feliz coincidencia! Para ahorrar, hermano, este regalo, porque sos padre. Porque sos padre a ti. Y pues, ¿cómo te vamos a tener aquí que te invitamos en este Día del Padre maravilloso? Para que lo tengas tú, puedes ponerlo por ahí. Muchísimas divino. Gracias. Y hay que ahorrar, señores. Sí. Hay que ahorrar. Yo, para ahorrar, me metí a un curso de ahorro. Y funcionó. Estoy ahorrando para poder pagar el curso. Pero funcionó. Vamos con la sección, hermano, que se llama El Reto. Como diría el que tiene COVID, esto es muy simple. Yo canto un gol
y tú cantas otro gol. Ok. Y esto. Y después uno del público, que quiere participar, venga, verá, que le voy a dar plata. Que quiere, venga acá. ¿Quién más? ¿Cómo estás? ¿Cómo te llamas? Felipe, venga para acá. Por aquí, por favor. ¿Tú cómo te llamas? Alex, se me hacen por aquí, por favor. Se me hacen por aquí, te mirarás por acá, tú te mirarás acá. Listo. Entonces, ojo, ¿cómo es el reto? El reto es, William canta un gol. Yo mido acá los segundos. Y después lo canto yo. Por cada segundo que ustedes nos superen a nosotros, al que más lo haya hecho más largo, les doy 10,000 pesos. ¡Wow! Ese es el reto. Así que, experimentico. William, vamos con todas nomás a hacer karma, que no tenemos plata. No, yo... No tenemos plata, William, entonces... Puedo cantarlo cortico también y vamos a... Así no podemos, así. Yo arranco es cuando él... ¿cierto? Porque él puede meterle una emoción anterior. Ah, claro. ¿Cierto? Una vaina inventado, ¿cierto? Una narrada previa. ¡Listo, vamos! El pibe para Rincón con el esférico, parte derecha, viene desde el fondo. Va a rematar, viene Colombia, Dios mío, remató al marco, ¡gol! ¡De Colombia! 11 segundos. Pero tiene que haber ser previa también, o sea, eso no es... ¿Listo? Esto más con una gana de plata, listo. Una gana de plata. A ver. Señoras y señores, si viene Colombia, se la pasa Cuadrado, se la pasa James, se la pasa Falcao. Sí, señores, se la pasa Mina. Lo votó. Vuelve y saca Colombia. Sí, señores, va Colombia. Cuadrado para James. James tira para Mina. Mina para James. Falcao. Y ahí viene Colombia. Y como decía un amigo en la finca, lo metió. ¡Maldita sea! ¡Uy, sí, bravo! ¡15! Muy bien. No, ahí dice 16 porque yo en el segundito corría... ¡Ay, me muero! Tienen que superar ustedes. Valoren esta oportunidad. Por segundo que se pasen, 10,000. ¿Qué va a hacer usted con los 10,000? Voy a sacar a mi mamá de pobre. ¿Va a sacar? ¿Y es que cuántos segundos va a durar, pues? Caliente. Vamos. Bueno, va. Por eso de la mamá, por ese mamá. Sueño de la mamá. Señores, va al pibe, señores. Dale, se la pasa cuadrado, James, se la pasa. Falcao, se la pasa. Al ángulo de... ¡Gol! ¡De Colombia! ¡12, señores! Es mi mamá, entonces. 12, bueno, la mamá se quedó sin cumplir el sueño. Sí. ¿Usted qué dice? ¿Cómo lo viste? No, tiene futuro, pero muy lejano. Desafortunadamente, la mamá se perdió ese yate, pues, que le ibas a dar. Vamos, ¿cómo llama usted? Felipe, ¿usted, hermano, qué va a hacer con la plata? Pensé que el man también me iba a sacar de pobre, pero no, ese... No sé, la mamita. Ayúdale a la mamita, eso, a la cucha, sí. La cuchita. Listo, ¿qué le va a comprar? ¿Qué le compraría? Un carrito y una casita suave. Ah, pues este sí le va a dar. Entonces lo quiero ver. Lo que necesitamos es que no llegue a 15. No, segundos tan caros, eso es lo que gana Cristiano Ronaldo por un segundo. A ver, entonces vuelvo aquí, restablecer, está en cero. La legalidad siempre, usted es delegado. Estamos... Yo soy delegado, muy claro, bien, está en cero perfectamente. La lleva Macalister la Silva, la lleva, la abre, con el Dios, Asprilla, la va, Leonardo Castro y... ¡Golazo de Millonarios! Aquí hice 18, pero lo hizo por un segundo.
Te ganaste 10 lucas, parcero. 10 lucas. Ahora, que usted con 10 mil pesos le compre un carro a su mamá. Para el taxi. Sí, sí, ya, para el taxi. Para el taxi. Gracias, caballero. Ahí tiene, se ganó 10 mil. Un aplauso. Gracias a ti, hermano, por estar en el programa. ¿Pasaste bueno? Delicioso. A ti, de corazón, muchísimas gracias. Y quiero aprovechar para agradecer los detalles que siempre recibo de parte tuya. En el fin de año, con motivo de cumpleaños. Una persona de un corazón muy grande y muy generoso. Mil y mil gracias, de verdad. Hombre, William Vinasco es con todo el cariño. ¡William Vinasco! ¡Sí! ¡El de Susos! ¡Bienvenido! ¡Eso! ¡Mira por aquí, hombre! ¡Bienvenido a Jesús! ¡Y el regalo del padre! ¡Esperamos que en esta tarde nos puedas cantar un gol! William Vinasco, ¿qué? ¿Está quien de Susos? ¡Gol!